Y listísima. ¿Y unos besotes o no? Besitos. Sí, así, chiquitos. Pues es que son novios, todavía besitos pequeños. Eso ya no se usa. Así como no se usa tener el cuerpazo que tienes. Pasa, por favor, a tomarte tus fotos. Por favor, dime. De este lado, por favor. Acá, por favor, de este lado. Acá, de este lado. Una más aquí, por favor. Hasta acá. A tu derecha. A esta cámara, por favor. Una más a tu derecha. Si eres tan amable de ese lado. Aquí, por favor. Una más a tu derecha, por favor. Un saludito, un beso, por favor. No le tomen el abdomen, que no venga de presión juvenil dentro de una telenovela donde normalmente solo se incorporan adultos, que son increíbles. Trabajar con ellos es aprenderles un montón y darle como vuelo a otro tipo de personajes. Está increíble. Pues nos da muchísimo gusto que estés esta noche, Camila. Ve, por favor, y presume el escote, que está bárbaro esta noche. Aguas, porque algo se nos puede salir. Camila, por favor. Eso, tú pósale, pósale, que te sale bien, mija. El escote, fuera hombros, hombros. No, eso no va a suceder. Cuéntanos, Mario. ¿Contento con este nuevo proyecto? Feliz, feliz. Es un personaje que toca varios temas que son cotidianos, pero que no queremos ver. Ya verán de qué se trata, no quiero adelantar demasiado. Pero también toca un tema social, político, que es importante, que además en los medios no le han dado demasiada cabida. Por conveniencias, pues. Y pronto lo irán descubriendo. Es un personaje que es un piloto aviador, tiene una familia aparentemente feliz y en un punto de quiebre desde el cual van a ir viendo cuál es la crisis que pasa dentro de cada elemento de la familia. ¿Va a ser bueno o malo? No, ni bueno ni malo. Es un tipo como somos todos, con puntos negativos y positivos, y que le toca vivir una vida que atraviesa por un punto álgido. Yo quería que fueras el maldito, así. Pues sí, ya en la vida ya soy lo suficiente. Entonces yo ya no lo quiero. Que pasen, por favor, a que le tomen fotos a Mario Loria con esos ojazos. Pose usted. Aquí al centro, por favor. Aquí al centro, por favor. Una más. Una más, acá, así, de este lado. De esa cámara. De ese lado, por favor. Aquí, Mario, por favor. ¿Qué lado, Mario? Acá, una foto, este lado, Mario. Mario, este lado. Te integras a las filas de Cadena 3 con coproducción de Argos. Exactamente, ya estuve este año en un proyecto con Argos, con otra televisora. Y ahora, bueno, contentísimo estar aquí en Cadena 3, que es como la voz de Argos y hace proyectos tan padrísimos y comprometidos, así que estoy muy contento. Oye, cuéntame, ¿tú como de qué la vas a hacer en la serie? ¿Como del galán, no o no? No. Yo la voy a hacer. Yo soy un padrote de una casa de escorts de alto nivel. Y así de bien. Ya me caíste mal, pero tengo muchas que te puedo presentar. Entonces, por favor, Diego, pásale, por favor. A esta guapura, échale sus fotos. ¿De este lado, Diego? Aquí, por favor. Acá, de este lado, Diego. Diego, una más. Acá, Diego. A esta cámara, Diego. Aquí a tu derecha, Diego, por favor. Al centro, por favor. De este lado. Una más. Que te integres de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias, pues estoy muy contenta también de estar en este proyecto que como bueno dices, ya tengo aquí una historia con Argos, pero creo que este proyecto viene con mucha fuerza. Creo que estamos tocando temas muy importantes. Yo estoy haciendo un personaje muy distinto a todo lo que he hecho. Soy güera ahora, nunca había sido güera. Te ves preciosa. Muchas gracias. Y nada, estamos ahorita todavía, yo todavía sigo como en el proceso de descubrirme en el personaje y en el proyecto, pero creo que realmente tenemos un proyecto de mucha calidad, muy fuerte, con mucha, pues sí, muy poderoso. Como todos los que hacen Cadena 3 con Argos. Así que bueno, Alexandra, nos da mucho gusto tenerte esta noche por aquí. Por favor, pásale y ponles tu bonita cara para las fotos. Aquí al centro, por favor. Una más. ¿De este lado? Aquí, por favor. A tu derecha. ¿Eres tan amable? Una más. Aquí, por favor. A esta cámara. Una más, de favor. Dale a esta cámara.
Ahora, por favor, que pase una infame. Que así o más bonita la de rojo. Bianca Calderón, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nueva cuenta por estos rumbos de Cadena 3. Muy feliz, el tercer proyecto con Cadena 3, el cuarto con Argos. Muy agradecida con Cadena 3, con el Pink Mary Barra, con Celia, Orquídea y Verónica Velasco, con todos. Y feliz con este personaje nuevo y espero les guste muchísimo porque está muy bonita la serie, ya la verán. Y es una súper, súper serie, de verdad. Contamos cosas muy interesantes que creo que tampoco se han contado. Es lo maravilloso de estas historias, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Buena, mala, regular? ¿Score? ¿Qué? Cuéntanos un poquito. Ni buena ni mala, un personaje de la vida real. O sea, que tiene su parte buena, su parte mala, llena de matices. Entonces, como actriz siempre es muy satisfactorio tener unos personajes así, hacer personajes de este tipo, ¿no? Ya que nos digan, todos nos dicen que van a ser como normales y que bueno, pero en la vida real uno se encuentra gente bien perra, también bien malos y muy buenos. ¿Tú del tipo de cuál? Yo creo que es el tipo de la confundida, esta mujer está confundida, muy confundida con la vida, pero se va a ir encontrando y creo que como va el camino les va a gustar y mucha gente se va a identificar, porque no lo han contado, no ha sido, esta historia, bueno, muy pocas veces ha contado los problemas de esta mujer, de mujeres. ¿Tú también nos vienes a presumir tu boca sexy? Me caes gorda, vete para allá con tu escote, Bianca Calderón, por favor. Y tómele muchas fotos que se ve preciosa esta noche. Acá Bianca, por favor. Nada más todo Bianca, por favor. Un besito aquí a la cámara, por favor. Aquí Bianca, por favor. Un besito, Bianca, este lado. Bianca, de perfil. Este lado, Bianca, por favor. Y viendo la cámara, más de perfil, viendo la cámara. Acá Bianca, el otro perfil para ver su. Nada más este lado, por favor, Bianca, por favor. Bianca, este lado, por favor. Muchas gracias, Tania. Contento, muy contento de estar aquí. Buenas noches a todos. Así nomás. ¿Tú querías ver el partido? No. Creo que no sé. No iba a ser posible, pero bueno, seguramente al ratito nos dan el resultado. O sea, ¿eres tico o qué? Cuéntame, Carlos, un poquito de qué. ¿Tú qué? ¿Tú sí bueno o malo o me vas a decir? Soy una persona normal. Yo normalmente soy una persona normal. No, pero en el Cristóbal Arias. Cristóbal Arias. Soy un policía. Bueno, ese es mi nombre undercover. Soy pareja de Marina, de Alejandra Ambrosi. Y estamos haciendo un trabajo encubierto para desarmar lo más que se pueda la red de trata de personas. Y buscando la justicia, ese es el sueño que va a vivir Cristóbal en la historia, el poder hacer justicia y a lo mejor se encuentra también con el amor. Ay, qué bonito, te lo mereces, Carlitos, te lo mereces. Entonces eres de los buenos. Sí, soy un policía bueno. Hasta que alguien es honesto, ¿ven? No, ay, soy una persona normal, claro que no. ¿Quién es normal en esta vida que me lo presenten? Carlitos, pues ve por favor a presumir tus ojos preciosos. Es un placer. A que te tomen muchas fotos. Pase usted y bienvenido. Mira, Carlos, a tu celular para poderme meter yo en la pasada. Oye, Carlos. Ya otra vez, Carlos. De este lado. A tu derecha, por favor. ¿Qué es mi lugar, Carlos? Carlos, aquí. Ahora sí, Carlos. Dale ojitos. Una más, Carlos. Carlos, aquí a tu derecha, por favor. Una más. A esta cámara, por favor. ¿Ah, no? Sí, al frente, porque acá se me pone mañoso, ¿eh? Carlos, de este lado. Una más. Aquí al frente, por favor. Aquí a este lado, Carlos. ¿Cómo están, queridos compañeros de siempre? Pasitos. No, y nuevas caras, ¿no? También. Hay muchas nuevas caras, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos al ajetreo de las alfombras rojas. ¿Todavía traes pasos o ya no? ¿Sí? ¿Dos, tres pasitos? Qué bueno, mi rey. Eso es bullying laboral, ¿eh? Yo creo que pasos. Yo creo que vamos a hacer un pasos virtual. Porque cuando mis hijos crezcan para ser actores, yo creo que se pierdan a pasitos, ¿no? Como la de revista H. No. Anécdotas de pasos. Mira, el primer paparazzi de la vida, yo creo que era él, porque tenía accesos a donde nadie tenía acceso. ¿No? Te agarraste muy buenas exclusivas, pasos. Me da gusto. Te quiero. Me da gusto. Ya, beso, 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 beso.
¡Beso! ¡Qué bonito beso! No, pues ya pasen a pasitos a la foto, ¿no? ¿Qué? Le ponemos tantito maquillaje y listo, ya estamos. Rodrigo, cuéntame, ¿vas a hacer? Nos hemos besado tanto que ya nos perdimos el lado. ¡Otra vez! Nada. Hemos besado tantas veces que nos pedimos el asado. Eso me da gusto. Rodrigo, yo siempre te veo con cara de malo, hasta me das miedo. Me das miedo, Teresa. Ah, no. Oye, dime algo. ¿Aquí qué? ¿Igual? No, es que la verdad es que no. No me digas como todos los que me han dicho que vas a ser un agente normal y que... No, o eres maldito o eres bueno. En el esquema de la telenovela típica, Yo soy la nueva imagen del hombre sufrido. ¿En serio? No puedo creer que tú hagas ese personaje. En algún momento tiene que aparecer Aranza cantando la canción aquella de Mirada de Mujer. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente sí, porque me toca ser ahora a mí el esposo de una mujer muy poderosa, de una mujer muy empoderada, con mucha ambición, con... O sea, ese personaje de Angélica Aragón, 20 años después, recargada, armada y con metralletas. O sea, eres el mandilón que le llaman. Sí, pero tendrá su objetivo también. Mira, lo bueno de esta serie es que los personajes son complejos. Entonces nadie es bueno y malo. Todos somos buenos, todos somos malos. Y nada de lo que ustedes vean supera la realidad. Nada. O sea, yo estoy seguro que van a ver esa primera semana de historias y van a ver esa primera semana ocurriendo todas las cosas que verdaderamente han logrado poner en una historia y van a decir, wow. Pero finalmente la realidad va a superar a la ficción, siempre. Pues Rodrigo, nos da mucho gusto tenerte esta noche y sobre todo en las filas de Cadena 3, así que sí, porque ya hay fila de las tortillas. Entonces pase usted a posar, por favor, que no le cuesta ningún trabajo y llévese a pasitos allá y beso. Gracias, Rodrigo. No, bien, digo, para las influencias luego. Y Dali, que nos da mucho gusto que apenas te has integrado a las filas de Grupo Imagen Multimedia. La pueden ver en el noticiero de Excelsior TV a las... Bueno, estaba 10 de la mañana, 5 y 7 de la tarde, pero a partir de ahora los invito, inició una nueva etapa en Cadena 3. A partir del próximo lunes estoy como titular del noticiero en la mañana. Estaremos de 6 a 9 de la mañana, esperamos que nos acompañen un gran equipo ya formado, muchísimos colaboradores que han hecho de ese noticiero algo muy importante, muy padre. Francisco Sea, como muchos saben, se fue al titular de la noche y ahora, bueno, tendré oportunidad de estar todas las mañanas con ustedes. Sabemos que vas a llenar ese espacio al 100 y Dali, nos da mucho gusto recibirte en Cadena 3. Mucha suerte y sabemos que lo vas a hacer muy bien. Es un gusto tenerte esta noche. Gracias, Tania, mucho gusto. Y bueno, por ahí nos veremos a todos en Cadena 3 de 6 a 9 de la mañana. Así que véanla bien porque la van a ver muy seguido de lunes a viernes a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana. 6:10. 6:10 de la mañana a 9 de la mañana por Cadena 3. Pasa, por favor, y presume tu hermosa cara y tu hermoso cuerpo. Dali, por favor. De este lado, por favor. Aquí al centro, por favor. A tu derecha, por favor. Una más. Ahí, Dali. Una más, a esa cámara, por favor. Aquí al centro, por favor. Una más aquí a tu derecha. Aquí al centro, por favor. Muy contento. Haznos ojitos, por favor. Ay, pero eso ahorita en la sesión de fotos. Cuéntame, Javier, ¿tú qué, de qué la vas a hacer en Las Trampas del Deseo?
Bueno, en las trampas del deseo yo estoy como bien, bien entrado en esa trampa, porque soy el hijo de Roberta Jauregui, el personaje de Juan de Reyes, mi hermana hermosa, que obviamente es alguien que trata de escapar como de todo el poder político de esta mujer. Y el personaje de Marimar Vega, que es Aura, al regresar de nuevo a nuestro mundo, empieza como a sacar a Darío de esa zona de confort en donde él estaba viviendo muy tranquilo, así que ahí es donde arranca esto. ¿De dónde eres tú, Javier? Barranquilla, Colombia. Bárbaro, te vivan los colombianos. Por favor, Javier, es un gusto para Cadena 3 que te integres a las filas de nosotros. Y por favor, ve y posa para las fotos, hazles ojitos así. Bienvenido. Ahí, ahí. Así, así no se puede, así. Sí, si quieres, si quieres. Javier, de este lado, aquí al centro, ¿no? Javier, por favor, una aquí. ¿Una más? Nada más, Javier, al centro, ¿no? Javier, ojo, Javier, solo. Aquí a izquierda, Javier, por favor. Saludos, de este lado, era aquí al centro. Al todo, Javier, nada más. Una vez más, por favor, aquí. Aquí enfrente de la cámara. Javier, esta cámara, por favor. Somos paisanos, somos colombianos. Muchas gracias, yo también estoy muy, muy contenta de recibirlos a todos. Muchas gracias, compañeros, por venir y apoyarnos. De verdad, te les agradezco mucho. Ya nos contó un poquito tu hijo de mentiritas, la clase de vieja poderosa que vas a hacer en esta nueva teleserie, y nos das miedo. ¿Por qué miedo? No hacemos otra cosa más que mostrar la intimidad del país, ¿no? Eso es todo. Así es que no se pierdan, por favor, las trampas del deseo, y bueno, los invitamos a todos a pasar allá adentro. Ya casi. Lourdes Reyes, por favor, ve y presume tu cara preciosa. Y bienvenida a Cadena 3. Lourdes. Este lado, Lourdes, por favor. Aquí, Lourdes, por favor, a esta. Este lado, Lourdes, acá. Lourdes, esta cámara. Una más, Lourdes. Este lado, Lourdes, por favor, acá. Aquí, Lourdes, por frente, por favor. A la pose. A esta cámara, por favor. Este lado, Lourdes, una más. Lourdes, de este lado. Le metes la de 250. ¿Ya la llenamos? Le metes de 250. Eres parte ya de nosotros. Te sentimos como en nuestra sangre de Cadena 3. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí, la verdad. Me siento como en mi casa. Y estás en tu casa. Cuéntame, ¿tu personaje lindo? Bueno, es fuerte, es un personaje muy complicado, muy complejo. Me toca interpretar a una policía undercover que se infiltra en una casa de citas para investigar el mundo de la prostitución, las redes de la prostitución y de trata de personas. Entonces todo el tiempo estoy jugando dos o hasta tres papeles, ¿no? Porque es el papel de la cortesana fina, de la escort, pero detrás de esa identidad está la policía que quiere investigar, que quiere llegar más lejos para hacer justicia. Entonces, increíble, la verdad es un reto actoral padrísimo, se van a hablar y se van a tocar temas muy fuertes, pero pues como siempre, Cadena 3 y Argos trabajando conjuntamente para hacer la televisión más abierta que nunca. ¡Eso! Tú sí te lo sabes, un aplauso, por favor. Si Alejandra, nos da un gustazo tenerte aquí, y como lo sabemos, ya por default lo vas a hacer perfecto, como todo lo que haces con nosotros. Así que bienvenida, y por favor, ve y presume tu preciosa cara. Ahí. Por favor. Aquí, una más. Acá, por favor. Aquí, Ale, por favor. Una más, Ale, frente, Ale. Ale. A esta cámara. Acá, Ale. Una más. Alejandra, de este lado. Acá. La última, de este lado. Una más aquí, Ale, por favor. Al frente, Ale. Otra vez acá. Otra vez más, por favor. Me quedo más fuerte, para mí. Pero vale. Al frente, Ale. Ale. Acá al frente. Sí, claro. Una más a esta cámara. ¡Qué bonita! Y ahora, por favor, que pase esta nueva integrante de Cadena 3 que apenas
con este nuevo proyecto se integra con nosotros. Que así o más flaca, así o más bonita, así o más divina. Marimar Vega, bienvenida esta noche. Otra de las protagonistas de Las Trampas del Deseo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por lo de la flaca y lo de bonita y todo eso. Nada más, por favor, permítanme ustedes, discúlpenme, sí, por favor. Así, así o más guapa. Otra que nos viene a humillar, ¿se dan cuenta? Uno con su panzota y está así, tan bonita. Qué gusto tenerte aquí, Marimar, en las filas de Cadena 3. Gracias, estoy muy contenta. Me siento bien afortunada de estar aquí, la verdad. Aquí te vamos a apapachar, eso dalo por hecho. Gracias, estoy muy contenta de formar parte de este proyecto, de trabajar con Argos otra vez, de estar en Cadena 3. Y creo que sí, tenemos un proyecto de muchísima calidad, que era lo que yo quería. Entonces estoy muy, muy contenta. Cuéntanos un cachito de tu personaje. Bueno, Aura es una fotógrafa que está totalmente deprimida y se quiere matar. O sea, ella, su deseo en la vida es morirse. Y siendo fotógrafa regresa al lugar donde creció y empieza a tomarle fotos a todos sus vecinos, que son todos estos que acaban de pasar por aquí, que tienen historias increíbles. Y entonces va desatando y como contando la historia de qué pasa enfrente. Y en una de esas también vive aquí mi querido Javier. Y pues lo veo y me reencuentro con él, que era como mi amigo de la infancia. Me da un poquitito de esperanzas en la vida. De lo bonito que es vivir. Pues sí, o sea, creo que sí es un personaje que empieza totalmente en la decadencia y una destrucción y una autodestrucción. O sea, el sexo lo usa también como totalmente como una evasiva y al final le hace más daño. Y te está destruyendo todo el tiempo. Pero creo que es un personaje que empieza así y poco a poco va a ir encontrando el sentido de la vida. Marimar, pues nos da mucho gusto que te integres a las filas de Cadena 3. Bienvenida. Nos da de verdad mucho placer tenerte con nosotros. Así que pasa, por favor, a que te tomen muchas fotos a ese cuerpazo. Aquí al centro, de favor. Una más, Marimar, al centro. Marimar, al centro, por favor. Una más, Marimar, por favor. Quien fija. Marimar. Aquí al centro, al centro. De perfil, por favor. ¿Está viendo aquí a esta cámara? Marimar, por favor. Mira, Marimar, así como estás viendo esta cámara, por favor. Una más. Marimar, a esta cámara, por favor. Marimar. Un poquito más de perfil, Marimar. Una más aquí, Marimar. Marimar. Una más de este lado. Marimar, Marimar. Marimar. Marimar, todo, Marimar, este lado. Marimar. Aquí, Marimar, por favor. Marimar. Marimar, de este lado. Una más, Marimar, este lado, Marimar. Un saludito, un besito aquí a la cámara. Acá, Marimar, de este lado. Al frente, a favor. Manuchaditas de ese lado. Aquí la empresa esta, por favor. Vamos planeando. Vamos planeando. Allá. Exactamente, exactamente. Aquí abajo. Eso es. Por acá arriba, las tres, por favor. Ahora, a su lado izquierdo, por favor. Aquí no, pero te fuiste muy a la izquierda. Nos quedaron aquí. Ahora ahí. Aquí, por favor, por favor. Aquí, aquí las tres. Gracias. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. No, 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 no. No, 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 no. Por este lado. Acá al frente. Las tres. Acá al frente, por favor. Las tres a esa cámara. Ahora para acá las tres. Esa cámara. Una más a esa cámara, por favor. Ahora a esa cámara. A esta cámara. Gracias, chicas. Ahí, ahí, con el de rojo, el de rojo. Aquí, por favor. Aquí, una de las tres aquí, por favor. De este lado, chicas, aquí, por favor. Una acá las tres. Más a su izquierda, por favor. Norma. No, faltando animal como... Por favor. Dale un fuerte aplauso para una joven actriz. Ella es Camila Ibarra, que le da vida a Camila. Saludos a Alejandro Caso, que interpreta a Daniel. Es una Khan. Mario Gloria, que le da vida a Mario. Gerardo, a ver, buen Gerardo, perdón, discúlpame, Rodrigo, a ver, que le da vida a Gerardo, creo, Rodrigo, el personaje, Gerardo. Diego Soldano, quien interpreta a Silvio. Carlos Torres, que le da vida a Cristóbal. La Lucía. Una más grande
ya muy conocida en casa, buena amiga Bianca Calderón, Patricia. El personaje de Roberta, que ya pudimos ver que viene, lo que platicábamos, cargado de mucha sensualidad, Lourdes Reyes. Una mujer que, si hablamos de sensualidad, todos los días van hasta la ropa, se quita el teatro. Además, ella es, sí es 100% cadena 3, Alejandra Ambrosio. Gracias, Alejandra Reyes Marina. También que suena fuerte el aplauso para recibir a Marimar Vega en el papel de Laura. Pues muchas gracias de verdad a todo el elenco que está aquí, que estoy segura que nos van a presentar una historia a partir de este lunes que nos va a mantener pegados en la televisión. En un momentito más vamos a ver un adelanto de lo que podremos ver a partir de lunes, pero sí me gustaría darle la bienvenida a Rodrigo Bastida, director de comunicación de Grupo Imagen Multimedia, quien nos tiene los palabras. Hola, buenas noches. Del Poder vamos a hablar de la trata de personas y también vamos a alcanzar a hablar de la búsqueda del amor, la búsqueda de la identidad propia. Y todo esto con una visión y una actitud, una visión muy femenina y una actitud bastante, y ya lo dijo un poco Johanna, bastante provocadora. Entonces, en nombre del licenciado Legario Vázquez Saldín, del ingeniero Ernesto Rivera, del ingeniero Ignacio Anaya, de título propio, quiero dar la bienvenida a nuestros clientes que nos acompañan hoy, a los medios de comunicación que llegaron desde temprano. También tenemos talento que ha estado con nosotros, Tamara, Eli, gusto verlos por acá otra vez. Por ahí andaba Erendira, Liz, hola. Bueno, y también, por supuesto, a nuestros amigos de Argos y nuestros amigos de Fox que nos acompañan esta noche. Entonces los dejo con esto, bienvenidos a esta gala en las que son tres grandes deseos que hemos identificado en este proyecto: el deseo de poder, el deseo por el amor y el deseo de justicia. Y estos tres deseos son los que van a pintar esta historia con la que Cadena 3 otra vez refrenda su compromiso con la realidad, con las historias nuevas, con los nuevos formatos. Y por eso es y será, por mucho tiempo, la televisión más abierta que nunca. Bienvenidos. Minuto 70, México 1, Costa Rica 2. ¿Sí? México 1, Costa Rica 2. No vamos al mundial, no vamos al mundial. Ahora quisiéramos dar la más cordial de las bienvenidas. Vamos a hablar de cosas para las que sí somos buenos: para contar historias, para hacer teleseries, para contar cosas que están pasando en tu casa, espero que no en la mía. De muchos de nosotros. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Lorenzo Orozco. Lorenzo es Country Manager para Fox International Channels. Fuerte aplauso para Lorenzo Orozco. Gracias, Jonah. Gracias, Gustavo. Gracias a Cadena 3, a Argos, por invitarnos esta noche. Y obviamente subir aquí, sabiendo este marcador, no es tan especial. Bueno, somos Fox International Channels, tenemos varias decenas de canales y uno de ellos son de deportes, entonces saben a qué me refiero con este marcador. Pero bueno, estamos aquí por una buena noticia, estamos por una muy buena noticia en la que estamos muy contentos de compartirla con las trampas del deseo y en su lanzamiento en Cadena 3. Y obviamente, platicarles brevemente de esta alianza que hemos hecho tanto con Argos como con Cadena 3 de adquisición y de producción de series. Son más de 800 horas, esta es información pública,
más de 800 horas que estamos haciendo entre los tres, en donde vamos a desplegarla en nuestro nuevo canal Mundo Fox, que será lanzado el 4 de noviembre de este año, en donde obviamente estamos muy contentos porque vemos tres grandes cosas que estamos innovando entre Cadena 3, entre Argos y nosotros. La primera, ya lo mencionó un poco Rodrigo antes, es que realmente son de calidad los contenidos. Son de calidad mundial que se vinculan con todos nuestros clientes. ¿Okay? No son tradicionales, rompen esquemas. Felicidades por eso, rompemos esquemas. ¿Qué es lo que realmente queremos ver? ¿Okay? Por su lado. Otro es que son relevantes. Pues obviamente si rompemos esquemas, se hacen relevantes estos contenidos y quedan en las historias de por vida. Y otra es que todas esas 800 horas que se concreten y que realmente las pasemos en pantalla, que no queden, ustedes bien saben, en algún lugar remoto. Entonces, reiterando, estamos muy contentos en nombre de Fox International Channels. Les deseamos la mejor de las suertes a las trampas del deseo y que se tenga, ¿cómo será?, un éxito del deseo en este caso. Muchas gracias. Buenas noches. Esta es de las series de Largo Aliento y novelas que hemos hecho. Este es el número 22 en 17 años. Hay otras, hay películas, hay otras cosas, pero de entre las cosas que hemos hecho con Cadena 3, esta es la octava. Y cada historia se trata de darle una vuelta más a la tuerca e ir un poquito más allá en la propuesta, en el atrevimiento, en el desnudamiento de esta doble moral, triple moral de este país, de explorar las relaciones entre amor, poder y sexo, y de hacerlo de una manera descarnada, con un elenco que se atreve, que no se detiene, que se entrega, que se abandona en el ser, y de hacerlo además con un propósito: sacudir conciencias, entretener también, pero se puede entretener con dignidad y se puede entretener con profundidad. Nosotros estamos profundamente agradecidos con Cadena 3 porque de estas ya muchas horas de producción, desde Nada Personal y Mirada de Mujer hasta esta, lo que hemos encontrado en Cadena 3 ha sido un ejercicio constante de libertad y respeto. En ningún otro sitio, en ningún otro sitio, y hemos trabajado con muchas cadenas en el mundo, hemos tenido la oportunidad de plantear lo que planteamos y que me parece que este país necesita y merece una televisión adulta para un público adulto, inteligente, comprometido y demandante. Y ese compromiso que se ha respetado desde las Aparicio hasta el día de hoy es un enorme privilegio. Y quiero agradecerle a Cadena 3 y quiero agradecerle también a los clientes que hoy nos acompañan y que han tenido las agallas, la responsabilidad y también el atrevimiento de anunciarse en estas novelas, en estas series, y de acompañarnos en esta aventura. Yo estoy seguro que este acompañamiento que nos hace los identifica mejor con sus clientes, que la gente los reconoce y les agradece que sean con nosotros cómplices en la creación de una nueva televisión. Y como se trata de crear una nueva televisión, también tengo que agradecer hoy a Fox, a Mundo Fox, a Fox International Channels, porque esto que estamos haciendo, además de las cosas que hacemos en Argos, es una producción propia. Aquí estamos arriesgando recursos, Cadena 3, Fox y Argos. Estamos inaugurando una manera de hacer televisión.
en este país no se arriesga plata en proyectos independientes de televisión. Las cadenas producen para sus pantallas y son extraordinariamente tacañas en cuanto se trata de abrir sus pantallas a otras productoras. Hoy logramos con Cadena 3 subir a la ecuación a Fox, y esto significa la entrada al mundo de los Estados Unidos y la entrada a toda América Latina y a todos los países donde Fox tiene presencia, y no se lo venzo, pero son muchísimos. Esto quiere decir que el esfuerzo de esta televisión no se queda solamente en nuestro país, sino que viaja. Y tanto que el lunes 21 a las 9 de la noche en Estados Unidos, por Mundo Fox, estrenamos el octavo mandato. Y tanto que inmediatamente después sigue Infames. En Las Tramas del Deseo vienen dos historias más originales y la serie de Dos Lunas, que ayer precisamente terminamos de grabar. Estamos hablando de una noticia que es importante no solamente para la televisión mexicana, estamos hablando de una noticia que es importante, y así lo hemos registrado, para la televisión continental, para la televisión mundial. Entonces estamos francamente muy emocionados, muy agradecidos con los clientes, con Cadena 3, con Fox, con todos ustedes que se han atrevido a acompañarnos en esta aventura. Y bueno, yo quisiera, para no hablar más, darle la palabra a la autora de esta idea, a Verónica Velasco. Gracias, buenas noches. Yo les preparé unas palabras, las mejoré porque ya se lo leí. Pero para darles más elementos a todos nuestros amigos de la prensa y también a los clientes, bueno, quiero decirles que desde sus inicios la producción de Cadena 3 se ha definido, ustedes lo saben, como la televisión más abierta que nunca. Por ir al recuento de las audiencias. ¿Quién chifló hace rato? También, ya no. Pues sí, hacer una televisión más abierta que nunca también es ir al encuentro de audiencias más demandantes, de aquellos que no se conforman con la tradición, sino que buscan contenidos alternativos. Argos, una de las productoras más importantes de América Latina, se ha distinguido por hacer una televisión transgresora, comprometida con la realidad política y social del país. En Cadena 3 y Argos buscamos contar historias que nos permitan reinventar nuestra realidad personal y también colectiva. Estamos comprometidos en crear con cada uno de nuestros trabajos una pieza de arte. ¿Sí? Hacer televisión es para nosotros un arte. Un arte que requiere compromiso, además de respeto y responsabilidad como ingredientes principales. Cada uno de nuestros trabajos lo consideramos una pieza de arte televisiva que busca informar, conmover y comprometer mentes y corazones. A cada televidente queremos decirle: vea, cuestione, reflexione, proponga, pero también actúe. Creemos, parafraseando a Eduardo Galeano, que cuando el arte televisivo es verdadero, tiene el poder de transformar la vida de las personas y la realidad de un país, porque nos ayuda a mirarnos, nos ayuda a mirar. Diseñamos esta teleserie mezclando melodrama y thriller psicológico, policiaco, político, géneros que corren de manera paralela a esta historia. Los personajes de esta historia giran en torno a la búsqueda del amor, la sexualidad, la libertad y la plenitud, a través de una narración coral en la que cada uno de ellos desnuda su alma, sumergiéndose en un prisma en el que las cosas no siempre son lo que parecen y lo inesperado aguarda detrás de cada ventana. En cada capítulo,
buscaremos satisfacer los deseos del público por conocer el misterio que guardan las mujeres y los hombres de esta historia. La pasión, el amor, el deber, la sexualidad, el poder. Las relaciones de familia, de pareja, de amistad, de trabajo, se entretejen en este drama y serán los vehículos que nos llevarán a descubrir sus secretos. Seremos testigos cómo cada uno de ellos eluden o sucumben a las trampas del deseo. El edificio Princesa, donde residen los inquilinos de esta historia, es un personaje más porque también tiene vida. Por ello es simultánea y alternativamente causa y efecto, origen y consecuencia. En este edificio flotan en el ambiente o se esconden entre las puertas, pasillos, escaleras y ventanas los secretos de la vida y la muerte. En las rendijas de sus paredes se guarda el eco de las estrepitosas voces de niños y niñas que ya se fueron. Las estancias son vibrantes escenarios en los que se inician o acaban historias de amor. El gran patio central es un espacio común y sirve como punto de encuentro y desencuentro entre los vecinos. El edificio Princesa unas veces es hogar, refugio, y otras es vértigo y amenaza. Tiene el poder de evocar en sus residentes recuerdos de grandes alegrías y también de dolorosas tragedias. Todos los días, real o simbólicamente, el edificio se manifiesta. Pero hay algo más. El edificio Princesa es mucho más fuerte que el amor o el odio. Tiene pasado, presente y su sólida ingeniería y arquitectura garantizan su futuro. Sin embargo, los personajes de las trampas del deseo no pueden decir lo mismo. Aura, Marina, Roberta, Mara, Patricia, Lucía, Valeria, Larisa, Juliana, Susana. Mujeres del siglo XXI, a quienes veremos cómo se relacionan entre ellas, con los hombres, con su cuerpo, en el trabajo. ¿Qué quieren? ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? En esta historia nos preguntaremos junto con ellas una vez más, ¿por qué ahora que el sexo es tan fácil, el amor es tan fácil? ¡Qué nervios! ¡Me puedes salvar! Bueno... Pues sí, ahora es un personaje que justamente tiene el deseo de matarse y de no tiene deseo por la vida y no quiere estar aquí. Y tiene una profunda depresión porque su mamá se suicida cuando ella es muy niña. Y entonces tiene una relación con los demás muy complicada, no quiere relacionarse con nadie, tiene un problema de abandono total hacia todas sus relaciones que pueden ser cercanas. Y bueno, es fotógrafa y cuando regresa a este edificio descubre que por lo menos viendo la vida de los demás y de los que tiene enfrente, por lo menos puede tener un poquito de diversión. Que los personajes toman son realmente humanas, son realmente lo que cualquiera de nosotros haría en una posición así. No tenemos princesas ni príncipes azules que toman decisiones en cuentos de hadas, sino decisiones de la vida real, situaciones reales, crudas, de esos temas que a veces no nos gusta mucho hablar, pero que pasan en, como dicen en mi casa, hasta en las mejores familias. Y eso es lo que vamos a ver aquí, a través del lente de amor y a través de las ventanas. Muchísimas gracias, Javier. Queda a Proxy, Alejandra Proxy, tercer proyecto con nosotros. Primero aquí, luego Venezuela. Entonces, que si quede por acá, no, es cierto, Proxy, sabes que te queremos y te extrañamos cuando viste por allá. Y es un tema muy controversial, Alejandra Proxy, el tema de la trata de personas. Y tú que tienes que interpretar un doble personaje, ¿verdad? Así es, soy una policía infiltrada en esta casa de prostitución. Se llama La Mansión de los Leones y es otro gran personaje también de las trampas del deseo. Aquí es un centro de operación, ¿no? De una red de prostitución y de trata de personas. Y mi personaje se infiltra en este lugar para seguir avanzando en su investigación. Van a conocer más adelante cuáles son los motivos personales, ¿no? Por los cuales Marina es capaz de hacer cualquier cosa con tal de avanzar en su investigación. Cualquier cosa. Eso es bueno saberlo. Pues sí. Eso es muy bueno saberlo desde el principio. Gracias, mi vida. Pues nada, gracias.
hay una mujer, la verdad que sí, pero a ti, bueno, ¿cuál es la relación que tienes con todos los pobres que son vistos en este edificio y con los que, las muchachas que están en la casa de citas? No entiendo dónde encaja la candidata a la presidencia. Mira, la candidata a la presidencia de la República tiene que ver con este edificio, porque en este edificio ella vivió cuando joven. Eso es muy interesante, cosa que se ve escondida, ¿no? Que tiene que ver con Aura, que tiene una familia muy hermosa, con Álvaro, mi marido, mi hijo Darío. Y que bueno, no pasa nada. Tiene una relación ahí muy especial con su marido y pues hace swingers con él en la mansión de los Leones. Yo creo que cualquiera le gustaría hacer una cosa como esa, lo que puede pasar, ¿o no? ¿Puedo dejar la dirección, no? ¿Eh? ¿Puedo dejar la dirección? Sí, mira, luego hablamos. Tendremos que ver primero, a ver si tienes alguna cosa que me pueda convenir y que pueda usar para seguir trepando en mi carrera a la presidencia de la República. Con muchísimo gusto lo vamos a poder invitar. ¿Dónde hemos visto este tipo de casos? Señoras, señores, amigos patrocinadores, compañeros de medios de comunicación, compañeros del Grupo Imagen Multimedia, de Cadena 3, de Fox, de Argos, compañeros que han formado parte de los elencos, muchísimas gracias por acompañarnos. Que salga fuerte el aplauso. Y